still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué ondita, raciña? Muy buenas a todos, espero que se encuentren de la mejor manera posible. Mi nombre es Eric, Eric Sara. Muy buenas a todos de nuevo, y hoy vamos a platicar temas bastante maravillosos. Esto es La Concha FM en el 91.1, como siempre, amigos, ponlo sobre tu pan. Hoy, inicio de semana, puentesazo, Puente disfrutable, bonito, muy a gusto, bien merecido para muchos. Para muchos no, para otros sí, ¿verdad? Pero yo en lo personal siento que fue una idea magistral, maquiavélica, el tener esta noche tan bonita como siempre. Tenerlos aquí a todos ustedes, un saludote por supuesto a los que van llegando aquí al 91.1. Bienvenidos. Vamos a platicar recuerdos de la infancia. Aquellos recuerdos que muchos de nosotros tuvimos en algún momento de nuestra pequeña y diminuta niñez, que pues se disfruta al máximo, ¿verdad? Muchos los disfrutan al máximo, otros no tanto, pero sin embargo es súper importante, pero sin embargo es importantísimo el poder disfrutar de algo tan bonito como lo es la infancia, la niñez, recuerdos tan apreciables, cosas tan bonitas que uno llega a vivir en aquellas épocas cuando es un pequeño infante, un bebecito, y realmente es algo que a todos nos llena, o la gran mayoría nos llena de recuerdos, de nostalgia, sobre todo cosas que sin duda alguna nosotros vivimos en esa época. Muchos somos del 90 y tantos, la gran mayoría de los radioescuchas aquí, incluyéndome, somos del 95 para abajo, no estamos tan, ni muy de en cuanto a edad, de rango, de diferencia, más o menos son de mi edad las personas que escuchan aquí el 91.1, y es por eso que venimos a platicar un poquito este tema. Me lo recomiendo gracias al señor Beto Álvarez, o también mejor conocido como Malru, también así le decimos nosotros, un compañero, un gran amigo ahí que tengo, y me lo recomendó este tema la semana pasada. Sin duda alguna, pues dije, ok, lo vamos a utilizar, pero para esta semana. Así que ya saben, amigos, ustedes, si me quieren recomendar algún tema para la siguiente semana, inclusive también lo pueden realizar para el miércoles, si se les ocurre alguna idea. Oye, Eric, quiero pues darte a recomendarte este tema para que hables el miércoles o el lunes. Yo con todo el gusto lo hago, y también, por supuesto, les doy sus créditos bien merecidos a las personas, o a la persona que me ayude mandándome su tema, porque obviamente pues si sí me pongo a pensar y digo, a ver, ¿qué podría ser bueno? ¿Qué temas podrían ser agradables, apaciguables para todas las personas que aquí nos sintonizan? Y pues obvio, ahí hago un con las personas que nos siguen aquí en La Concha, pues unas cuantas ideas, algún tema en especial que quisieran tratar. Yo le comentaba ahí a unas personillas que son importantes los temas, que los temas siempre hay que tenerlos previstos desde mucho tiempo antes, para no llegar el mero día y más o menos hablar de algo que quizá pudiera haber sucedido o recordar un poquito. Pero no, hay que tratar, siempre hay que programarse bien y tener los programas pues correctos, los temas correctos también, bien diseñados, con los temas que se va a platicar sobre
desglosar bien, pues vaya, ¿verdad, amigos? Así que ya se las sábanas, pa' que cobijas. Continuamos con más. Estamos en el 91.1 y se acerca la fecha definitiva para llegar al día número del cuarto aniversario de la concha. Y pues es importante tener un día así, porque ahí es cuando uno se da cuenta el pasar de los años, el pasar del tiempo, cómo se va de veloz estas fechas tan bonitas que nos brinda. Y es muy bonito todo esto, porque a mí me llena de alegría el tanto tiempo que hemos pasado con ustedes, todas las versiones que ha habido de Concha, todas las cosas, todos los programas que han existido aquí en la plataforma de Spreaker. Spreaker siempre nos acogió, nos dijo: vénganse para acá, Concha fans, Concha lovers, esta es su casa. En un inicio, bueno, este ya es otro tema, diario a bordo, temas del inicio de la Concha. Creo que hoy no es momento de platicar de esto. Vamos a platicar, pero recuerdos de la infancia, no de la concha, ¿vale? Así que, como lo decía en el título, hay varias imágenes a mí. Yo selecciono las imágenes que más me dan recuerdos. Yo de niño, no sé ustedes, era súper fan, fanaticazo. O sea, era de esas personas que lo coleccionaba a toda costa. Los tazos, amigos, creo que fueron parte fundamental de muchas infancias, de muchos pequeños, de muchas personas. En la actualidad, pues ya no. Ya los tazos prácticamente, no sé si sigan existiendo o existen. Hace poquito salió una versión de tazos, pero como de Sabritas, con Chetos, cosas así, pero no fue tan popular, no generó tanta atención a los niños, porque ya a los niños ya no les interesa, los de la actualidad ya no les importan los objetos, ¿saben? Ya no hay juguetes, o sea, ya no es como en la época de los 90, los chicos de los 90. Creo que fue, para mí, lo personal, a lo que yo veo hoy en día, fue la última época, o sea, a partir del 2000, la gente que ya nació en el 2000, bueno, no, vamos a dar una oportunidad, tampoco soy tan anciano, no hay nada a pensar, sino que pongámosle qué generación ya fue la última, así que dices, murió, falleció. En lo personal, creo que a partir del 2000, ¿qué será? ¿2005? Creo que esa fue la última generación que puede rescatarse un poquito, ya no tanto. Pero sí hay un, como que todavía entró en la tecnología, porque en el 2005 fue cuando comenzaron a haber muchísimas cosas tecnológicas novedosas, inteligentes, llamativas. En esas épocas yo que tendría casi 10 años, sí, casi 10 añitos tendría en el 2005, y pues ya era un pequeño o gran hombre. En el 2005, 2006, me parece que fue en el 2005, si mal no recuerdo, salió un Xbox 360, que fue mi primer Xbox. Yo jugué, obviamente, PlayStation 1, fue mi primer consola, esperen, a lo que recuerdo. A lo que me encantan a mí los videojuegos, por los que no saben, me gusta muchísimo jugar Xbox, es mi consola favorita. Pero en aquellos inicios de aquellas épocas, yo llegué a jugar el Super Nintendo, ese que tenía la pistolita y esas cosas. Yo tuve muchas consolas de videojuegos, ahora que lo pienso. Y fue como mi primer consola, que yo recuerde, esa fue la primerita que me tocó a mí cuando era pequeño. Después tuve también el Nintendo 64 Magia. Uy, ese era hermoso, el Nintendo 64. Creo que fue uno de los mejores Nintendos. Estaba el Smash Bros. Uf, mi favorito para toda la vida de Nintendo. El Smash Bros. Siempre va a ser mi crush. Mi crush de los videojuegos es ese. Y también tuve, después de esos, ya no recuerdo correctamente, tuve un Nintendo DS. Game Boy Advance jamás tuve, jamás me compraron un Game Boy Advance, pero siempre lo quise, lo anhelé con todo mi corazón. No sé si ustedes tuvieron algún videojuego, niños, niñas, para todos eran los videojuegos, pero lo más común era que los chavos, los jovencitos, los niños varones tendrían videojuegos. Yo no tuve ese Game Boy Advance, lo jugué con mis primos, ahí me lo prestaban, ¿verdad? Pero sí tuve también el Nintendo DS, el PlayStation 1,
One en inglés. Y el Nintendo es el primerito que salió. Casi siempre yo estrenaba como que las primeras consolas. Era muy curioso. Porque salió el PlayStation 2, el 3 y el 4 en la actualidad. Nunca tuve a más del el 1 fue el único que tuve PlayStation. Tuve el Nintendo DS, el primerito, también el gris gordillo que estaba enorme, ¿verdad? Ese también lo tuve, que había un juego muy chistoso de mascotas, medio raro, que era como el que venía. Y además, mantenía yo en mi infancia uno de los más preciados que sí dije, esto es hermoso. Después del Nintendo DS, siguió el Xbox 360, como en esas épocas 2005-2006, que fue el boom para mí. O sea, yo estaba casi, les digo, casi tenía 10 años y fue una consola súper increíble. O sea, para la época era lo más tecnológico y avanzado posible. Salió como que casi siempre sale en agosto, septiembre. Por mi cumpleaños siempre salen cosas súper chidas. Y me espero hasta diciembre porque me odia la gente. Así que a partir de ahí tuve esa consola hermosísima, Xbox 360. Y desgraciadamente tuve un percance aquí en mi casa. Se metieron a robar, ¿verdad? Y me robaron mi consola. No tuve ya. Lloré mucho, me sentí súper mal porque era algo súper preciado. Hagan de cuenta cuánto tiempo duré con ese Xbox blanco, el blanco. Creo yo, si no me equivoco, duré como... A ver, 7, 8, como 2 o 3 años con ese Xbox, el 360. Y pues era mi adoración. Después, pues mi tía, que fue la que me compró ese Xbox, que es la que todo me compra, es como mi mamá. Al saber esta noticia tan desgarradora que me dio el perder esa consola tan bella, me compró el Xbox 360 Elite, que ya era el negro. En esta ocasión era una versión de Resident Evil 5, o sea, uno rojillo muy bonito, que de hecho aquí lo tengo, lo estoy viendo en estos momentos. Y wow, fue precioso, este sí me duró años, o sea, sí, bueno, todavía lo tengo y funciona, funciona el maldito Xbox a pesar de tanto, lo llevé a arreglar muchísimas veces porque se necesita mantenimiento a veces en las consolas, ya que han pasado muchos años, pues se les mete el polvo, se traba, no sé, la bandeja de salida y cosas así muy, muy, no, es natural, es normal que pase. Llevarlo a mantenimiento, lo he llevado como 4 o 5 veces en todo este tiempo. Ya lleva casi 10 años este Xbox. Me lo compraron en septiembre del 2009 más o menos, así que en mi cumpleaños va a cumplir lo mismo que yo, bueno, no en las mismas fechas, va a cumplir 10 años, imagínate nada más ya cuánto ha pasado desde aquel entonces. Y pues en la actualidad tengo un Xbox One, entonces ya hay pues más cosas bonitas, ¿verdad? He tenido muchas consolas de videojuegos, pero sí sufrí mucho con esto de los Xboxes SS que perdí y demás. También el Nintendo DS me lo robaron y fue muy, muy feo ese día, fue trágico, feísimo. Les platicaba de los tazos, ¿cuántos tazos hemos tenido? Yo, en lo personal, tuve muchísimos tazos. No era el niño así súper impresionante que tenía una colección inmensa que llevaba un bonchezazo de tazos. Yo tenía un poquito menos que los demás casi siempre, pero era pues un coleccionista también. Me gustaba, era tan coleccionista que no me gustaba apostarlos porque, no porque perdiera, porque si era un poquito malo, debo admitirlo. Tenía su chiste también jugar tazos de apuesta, pues, de que si perdías le dabas el tazo al otro. Y los que apostaban siempre eran los mismos tazos feos, ¿no? Que todo el mundo tenía, que a todos se les salía repetidos, que uno tenía miles de esos. Y era súper gacho el tener esas cosas, pero aún así era una sensación increíble poder ganar, ¿verdad? Vamos a leer un poquito de lo que un amigo Axelillo, nuestro reportero de la concha, que el miércoles ahí nos va a traer nuevos videos para Instagram TV. Recuerden, síganos en las redes sociales para que tengan todo lo nuevo, todas las cosas maravillosas que se vienen de la concha. Hay muchas cosas que están ahí en la plataforma de Instagram, que es la que más se utiliza. Facebook casi no se usa, pero Instagram, siempre estamos ahí al pendiente en Instagram. Es donde la concha sube videos, sube imágenes, de todo ahí subimos.
para que estén muy al pendiente. El señor Axel la semana pasada nos hizo un video sobre qué era más qué le gustaba más a la gente, la pizza con piña o sin piña. Así que chéquenlo si les interesa ese videito. Ahí está en Instagram TV, IGTV, donde Alexander Alonso es nuestro reportero estrella que viene a preguntarle a la people, va a hacerles preguntillas ahí, su sección llamada La Chocomilera para todos ustedes, con todo el gusto, mis amigos, ya saben, chéquenlo ahí, si quieren también ser reporteros de la concha como en Bisbirige, ¿verdad? Cuando era niño, hablando de esos temas, imagínense, Bisbirige, o sea, 11 niños, C7, es nostalgia pura. Creo que el niño que no vio C7, y de hecho conozco una chava que nunca vio eso, que siempre tuvo televisión de cable y así nos presume la muchacha, no vamos a decir nombres porque luego se queman. C7, 11 niños, tenían programaciones impresionantes. Mona la Vampira estaba, por ejemplo, esa de Bisbirige. ¿Qué otro había? Estaba la de la mosca, esta, no sé cómo se llama. Y los cuentos de la calle Broca. Estaba repleto de caricaturas buenísimas que nos llenaba así. O sea, súper padre. Todo lo que había en C7. ¡Wow! Era gloria total. Era gloria impecable. Eran programas fantásticos. Axel nos dice: ver los intros de las caricaturas que me gustaban, como Scooby-Doo. Voy a hacer pausas, ¿va? Porque mencionó varias y quiero así como que analizar una por una, ¿les parece? Scooby-Doo, amigos, ¿qué les parece Scooby-Doo? Yo, la verdad, a mí el programa de Scooby-Doo, los viejitos no me gustaban. O sea, de Hanna-Barbera, bueno, todos son de Hanna-Barbera, pues, pero de los inicios, así súper viejísimos los Scooby-Doo, cuando todavía Shaggy tenía la playera roja, así viejísimos, que salía Batman y Robin, no me llamaba la atención porque tenían, no sé, algo que no me gustaba. Yo de niño era súper fan, pero de una muy famosa, no recuerdo, creo que eran Scooby, las aventuras de Scooby, no sé, lo pasaban en Cartoon Network. Y era, o sea, ya estaban más animados, más novedosos, como de la época, pues, de mi infancia, 2000, ¿qué les gustará? 2006, 2007, más o menos, o 2005, y era muy bueno, eran las locuras de Scooby-Doo. No recuerdo cómo tenía el nombre, pero era algo así, pues, ya no tan viejo. Estaba los Thundercats. Yo no soy fan, les puedo ser sincero, yo era más de He-Man era, me gustaba mucho He-Man. Pero ya Thundercats nunca me gustó, nunca me llamó la atención. Dice Axel que a él sí le gustaba Thundercats, entonces es lo importante. Aquí Natalie nos dice Charlie y Lola. Claro, Charlie y Lola era muy bueno. Sí. ¿Esto dónde lo pasaban? ¿C7 también o era de Discovery Kids? No me acuerdo. Según yo sí era Discovery, pero ahí sí me apoyas con el dato. No recuerdo bien. También estaba Tommy y Jerry, dice Axel. Claro, Tommy y Jerry era espectacular, era una caricatura del ratón y el gato, buenísima. Yo siempre pensé que a mí me gustaba más cómo era el gato, o sea, yo me identificaba siempre, como en las caricaturas, ahí de niño te identificas con un personaje en especial, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Yo siempre me gustaban los malos, no sé por qué. A mí me agradaba el gato de Tommy Jerry, Jerry, pues se llamaba, y siempre me confundía. Yo pensaba, niño, que era al revés, yo creía que Tom era el gato y Jerry era el ratón. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo quién era Tom y quién era Jerry, pero creo que Tom era el gato y Jerry era el ratón, si no me equivoco. Pero sí, siempre el coyote, por ejemplo, del Coyote y Correcaminos, me identificaba con el coyote 100%, me encantaba. Entre Bugs Bunny y el Pato Lucas era super fan. Mickey Mouse y el Pato Donald, sin duda alguna. Siempre como que los personajes secundarios son mis favoritos. Prefiero a los primarios, ¿verdad? y es así. También Coraje, el perro cobarde, por supuesto, era importantísimo. De mis favoritas, aunque muy muy creepy, ¿no? Para la época cuando eras niño, muy muy así de, ah, caray,
Quiules, ¿no? Por todas las cosas medio aterrorizantes que salían, era muy extraño. Si te pones a analizarlo a la fecha, o sea, ya de grande, dices, ah, caray, pues es que tenía cosas muy sombrías, como Billy Mandy, por ejemplo, hablando, era también súper oscuro lo que tenía Billy Mandy, aunque en Billy Mandy pues sí había un poquito más de humor y chiste, en Coraje era, no había gracia, no había nada de humor. Bueno, en escasos momentos sí, ¿no? Porque Coraje hacía cosas muy graciosas, pero era muy creepy. Johnny Bravo era maravilloso también, Axel. Maravilloso Johnny Bravo, híjole. Creo no hay, era preciosísimo cuando estaba. Recuerdo que pasaba primero Johnny Bravo, después era la vaca y el pollito. Y después no me acuerdo que. Ah, el Dexter. Eran como que las más parecidas. Buenísimas. Mansión Foster. Ya, no. Qué bárbaro, güey. Era. Magia, Mansión Foster era preciosa, me encantaba el personaje de Wildo y de Blue, eran mis favoritos, Wildo y Blue, y Eduardo también me gustaba mucho. Coco me enfadaba porque, pues, no, estaba muy, muy gacha, no decía nada, muy mala, fatal, y era muy desesperante. No, mala, pero sí eran fantásticos. También, los chicos del barrio, No, hermosicidad. Los chicos del barrio era hermoso. No. Mi favorito. Ese sí, me encantaba. Número uno y número dos fueron mis faps. Chicos del barrio eran. Y mucha lucha. Ya. Con esos dos. Me encantaban esos dos. Me faltó Ed y Eddie, que eran increíbles. Increíbles. Ed y Eddie, por supuesto, también me gustaban demasiado. Eran. Wow. Ahí está. ¿Qué? Claro, Axel, claro, ahí está. Pues ya dijimos lo que Axel nos comenta acá. Dicen los supersónicos. Por supuesto, así es. Un saludote, señora, también. Cristina Chauri, un saludo, gracias por escucharnos. Los supersónicos, no me gustaban tanto los supersónicos, pero sí eran buenos, obviamente. Pues Hanna-Barbera hacía cosas increíbles. Yo de niño pensaba que era mujer, pero resulta que es hombre, creo, a lo que tengo entendido. Según eso, sí es niño, pero no sé la verdad. No sé si esa era la situación por ahí y yo me confundía, pues era un niño, no sabía de la vida, vaya, la vida misma. A veces tiene sus controversias, por supuesto. Así que amigos, vámonos con algo musical, ¿vale? ¿Qué les puedo poner? Pues ya les voy a repetir las mismas rolillas, pero bueno. Todavía no tengo computadora, para los que se han preguntado qué onda con los programas. No tengo computadora hasta nuevo aviso y tengo que hacerlo en el celular, así que pues, les voy a poner canciones aquí que tengo. Ya regresamos, esto es La Coche FM 91.1, ponlo sobre tu pan. ¡Gloria al gladiador! We'll be right back.
Así es, amigos. Volvemos aquí a la Conchux FM 91.1. Un saludo a los que van reingresando, a los que van llegando. Saludos a Pepe, al señor Pepe Lepú. Un saludote. muchísimas gracias por acompañarnos aquí de nueva cuenta en el programa más bonito del habla hispana. Para Dan Núñez, que me dijo Natalie que le gustaba cuando mencionaba el nombre de Pepe Le Pú. Porque como que le meto más intensidad al nombre del señor Pepe. Un saludo, claro, muchas gracias por acompañarnos. Este es el universo de la Concha FM, y no te lo pierdas. Recuerda, bueno, hoy no puedo mencionar cuándo son los programas, pero de que hay programa hablado de tema y de la víbora sí va a haber, ¿ok? ¿Vale? Intentaré que el miércoles y el viernes de esta semana hablemos de algún tema. Voy a intentar hacer la palomita, va, para todos aquellos que me han pedido la palomita. Que ya se extraña, ya lleva como 2-3 semanas que no se hace, y ya hace falta, porque el universo cinematográfico, pues necesita que alguien hable de él, por supuesto que sí. Amigos y amigas, seguimos con los recuerdos de la infancia, cosas aquí, mi hijo Pepe del 2003, ¿qué? No entendí. Ay, 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 no entiendo de qué a veces me hablan, pero ok, Pepe, gracias. Hay algo que de lo que quería comentarles, Scooby-Doo ya investigué y se llamaba ¿Qué hay de nuevo Scooby-Doo? Así era como que el inicio, así empezaba, para los que tenían duda y los que no, pues también. Y ahora, les decía, hay algo que a mí me encantaba de chamaquito, de joven, de muchachón, ¿verdad? Se llamaba nada más y nada menos que los Holocoons. Ustedes dirán, ¿qué es esa porquería, mi estimado Eric? Pues miren, los Holocoons eran personajes súper chistosos que era de la empresa Bimbo. Ahorita, hace unos días, recuerdo que vi el primer capítulo, de hecho, de los Holocoons. Se me hizo, o sea, ya en la actualidad, pues te fijas en la animación, en cómo están compuestos los personajes. Los personajes siguen siendo maravillosos, ¿eh? Sin duda alguna, la composición y cómo están hechos está muy padre. Pero ya en la cuestión de la animación, ahí sí está un poquito careciente, ¿eh? La verdad sí carece un poquitín de, pues de eso, de la animación está un poquito baja. Pues ya van muchísimos años de los Holocoons, que eran personajes que se supone tenían olor, ¿no? ¿Y qué hacían? Ah, creo que conservaban el medio ambiente, una cosa así medio rara, hipsterzona, hippiosa. Les gustaba el medio ambiente, los ecologistas, cosas así. Y había Holocoons como de tierra, de agua, de... Y no me recuerdo de qué otras cosas, como tipo de los elementos más o menos así. Y eran muy, muy buenísimos, eran buenísimos los Holocoons. Recuerdo, había uno que me gustaba mucho, que era un tiburoncillo. Que era como malo, ¿no? Había Holocoons malos y toda la cosa. Había también que era como el jefe de los Holocoons de tierra. Era uno moradito que tenía una trompa así como curiosa. Y pues ya, casi los demás ya no recuerdo. Había un murciélago, hay ojón, un caballito de mar, todo padre. Eran los Holocoons buenísimos, me encantaba ver esa serie. Salían en los Nitos, bueno, ahorita se llaman Nitos, antes eran negritos, ¿verdad? Salían los negritos grandotes, que bueno, que no eran grandes, más bien el empaque era más grande para meter al Holocoon en el espacio que pues estaba ahí, ¿verdad? Pero sí era muy bueno, eran Holocoons muy chidos, yo siempre los coleccionaba, tenía un buen recuerdo, le decía a mi mamá que me consiguiera, mi mamá trabaja actualmente todavía en una escuela secundaria y pues ahí yo le pedía a mamá, ¿sabes qué? Consígueme estos Holocoons, se los quitas a los niños, ¿no? Y sí, porque ya ven que las escuelas pues no se podía llevar juguetes, cosas así, y ya me los daba a mí. Ya decían, ¿sabe qué? Dáselo, papáselo y así. Igual con los tazos, ¿eh? Yo por mi mamá tuve muchísimos tazos. Recuerdo, volviendo al tema este, que yo de los que más me gustaron de los tazos, hay tres series, que era de mucha lucha,
de Bob Esponja y de Los Simpson. Creo que fueron los tres temporadas de tazos que a mí me marcaron de niño, que eran mis favoritos, que los que fueron los que más me gustaron, pues que tuve más y coleccioné más. También había unos de Pokémon muy padres que venían unas pokebolas de portatazo padrísimas, buenísimas, impresionantes. Había también portatazos de Bob Esponja genial, increíbles, ¿verdad? Pero sí, sin duda alguna fue de las mejores temporadas de tazos, esos que mencioné. Había otro que yo siempre de niño quise, siempre, o sea, era algo que yo anhelaba tener con todo el corazón del universo, tener esto, que eran los Tamagotchis. Los Tamagotchis que pues ya en la actualidad ya no se ven. Creo que salió una nueva versión no hace mucho, pero muy rara. Ya hay una versión para smartphones y pues ya es como un tipo Pou, ¿no? Se llamaba Pou, la cosita esta que la inventabas y todo. Ah, pues hagan de cuenta, para los nuevos, iba a decir millennials, pero yo también creo que soy. Para todas las personas pues que no conocieron los Tamagotchis, pues eso es prácticamente como el juego de Pou, el que alimentas, lo cambias, lo bañas, pues eso era más o menos. Yo nunca lo tuve y siempre soñé con un Tamagotchi. Era como que yo quiero, porque todos tienen un Tamagotchi. Y desgraciadamente pues nunca encontré, nunca me compraron mi Tamagotchi. Sufrí mucho porque nunca lo tuve. Y pues me generaba bastante decepción de todo esto que uno sufre cuando es niño y no consigue eso que tanto anhela, lo que todo mundo tiene, ¿no? Creo que de niño siempre éramos así de que si Juanita tiene esto, yo quiero tenerlo también. Y pues era importante para muchos de nosotros porque ahí generabas otros tipos de cosas que pues como niño tú sueñas, ¿no? Es prácticamente lo que vienes manejando desde aquellos entonces, y es lo divertido que uno puede conseguir a veces cuando es niño, que todavía tienes esa alma de que puedes conseguir algo y es bueno, ya lo tengo y ahora qué, ¿verdad? Como que de niño nada más es la emoción, te dura un ratito y adiós, ya lo desechas por ahí y se queda. Yo era de niño, tuve muchísimos juguetes. Tuve demasiados juguetes, había cajas enteras de juguetes que yo nunca usé o que usé un ratito y ahí los dejé y bla, 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 bla. Así a muchos niños les pasó también, pero yo sí era muy de esos, que llegaba un momento que deseaba tanto un juguete que al tenerlo jugaba un ratito y decía, ya, me aburrí y adiós, ¿no? y es muy cierto, es muy cierto. Mira, aquí dice Cristina Chauri, que tampoco le compró uno a su hija Natalie y que hasta la fecha se lo reclama. Es que los Tamagotchis eran importantísimos, eran juguetes súper bonitos que yo nunca entendía, jamás supe qué era hasta que crecí, ¿verdad? Porque como jamás vi uno, o sea, yo nunca tuve en mis manos un Tamagotchi, jamás. Sabía que más o menos eran y que muchos lo tenían, pero nunca entendía qué era. Así que eso es lo que me pasó de chamacón. Hay algo que me gustaría agregar, creo yo que es fundamental agregarlo. Hay recuerdos muy muy viejos, muy muy viejos, que ya a los niños de la actualidad pues ya no le tocaron, que me dirán siendo la matatena, las canicas, y eso que ya eran juguetes más viejos que yo. O sea, yo llegué y ya existía la matatena, existía esos juegos, pero aún así me tocó jugar con matatena, con canicas, con la lotería, con qué otros juegos. O sea, por ejemplo, el ajedrez, ya es muy raro ver a alguien jugar ajedrez en la actualidad. ¿Qué más había en aquellos tiempos de juguetes así de juegos de mesa de ese estilo? El Scrabble era un clásico de chamaco, el Monopoly, por supuesto, que todo el mundo le llamaba el turista, ¿no? Yo siento que como aquí en México está Monte Carlo, ¿se llama la marca? Creo que sí, que era la que fabricó el turista mundial y todo el mundo le llamaba el turista en vez de llamarle Monopoly, porque no sé quién fue primero, si Monopoly o el turista, pero aquí en México siempre le decían saca el turista y ya se ponían a jugar, así súper padre. La lotería que era con frijolitos, ¿no? Utilizados frijoles, piedras, papelitos de pues así hechos bolita,
lo que tuvieras a la mano se usaba, ¿no? Para usarlo de ficha y poder quitar o poner. Era un súper clásico. Ahí tengo yo una lotería todavía enorme, gigante, muy, muy divertido. Muy divertido era en esos tiempos cuando de niño pues no había esos equipos móviles que te llamaban la atención, que te quitaban todas esas cosas que hoy en día pues ya se perdieron. Yo siento que ya se perdió esa sensibilidad de los juguetes. Ya nadie juega con juguetes en la actualidad de pequeñitos. Todos tienen sus tablets, sus televisiones, sus smart TVs, sus smartphones obviamente, sus computadoras, ¿no? Y ya se pierde toda esa... lo clásico, lo que era vivir desde tiempos inmemorables, el tener una muñeca para las niñas, ¿no? Un Max Steel para los hombres. ¡Wow! De Max Steel yo tuve cientos de juguetes de esos. Y era como una sensación mágica. Era algo que te hacía único. Un balón, por ejemplo, de fútbol. Ahorita dime qué niño pide una patineta, qué niño pide un balón de Navidad, por ejemplo, ¿no? Es muy, muy extraño. Y suele que sí lo hagan. Uno que otro todavía tiene alma así de niño, pero ya los niños como de qué edad te gusta, 10 años más o menos, ya no les importan los juguetes, ya es algo que dicen fuchi. Fíjate que yo para terminar, hay algo que a mí me encantaba y me sigue encantando hasta la actualidad, es los Legos. Lego es... ¿Cómo explico algo tan increíble como lo es Lego todavía? De niño yo siempre también quería Lego, era lo que yo soñaba. Siempre que veía Legos me derretía frente a los Lego y decía, Dios, necesito esto. Pero a mí jamás me compraban. Hasta ya cuando fui creciendo, ya muy muy grande, bueno, no tan grande, pero sí como a los 12, más o menos 12 años, sí me compraron. Pero ya no es lo mismo, ya, o sea, ya se pierde lo de niño, todo eso. Y aunque tiene fechas, ¿no? Los Lego dicen de 7 en adelante, de 12 en adelante, y más o menos creo yo que sí es como la edad última. De 12 en adelante son ya los Lego que te dicen ya como más elaborados, o sea, ya no hay como de 18 en adelante, creo yo. A lo mejor pueden existir, pero no lo sé. Según yo, la fecha más alta es de 12. Y sí tuve como 2 o 3. Y ahora en la actualidad veo a mis hermanitos que les compran Legos y que casi no los usan. Y digo, ¿qué les sucede? ¿Verdad? De hecho, hay una caja ahí completamente nueva de uno que jamás se armó porque les dio flojera. Y dije, no. Qué envidia, ¿no? Ser un chamaco hoy en día. Pero así es, amigos, y con esto termina el tema del día de hoy. Muchas gracias, quiero mandar los saludos hoy hasta el final. Saludotes para Axel Alonso, para Natalie Chauri, para Cristina Chauri, para Dean también, que aquí es, no sé si nos acompaña Dean Núñez. También para ¿cómo se llama? Ah, y aquí lo tengo, para Marisol Tapia, Daniela Camarena, para el señor Pepe Lepú, un saludote, por supuesto, para Javiercillo Michelle, para Fernandita Velarde, para Monse López, Michelle Dorado, a todos ustedes, la fanaticada de la concha, muchísimas gracias. Yo me despido, mi nombre es Eric Soto, cuídense mucho, recuerden, el miércoles a las 4 tenemos la Víbora de la Mar. No se lo pierdan, por supuesto tendremos ahí a nuestros invitadazos, el señor Alex Vega, Jonas Gutiérrez, Astrid Camiroaga y uno que otro más por ahí tendremos. Nosotros somos los locutores, somos los cuatro pues, nosotros los locutores pues que estamos ahí cada semana, Jonas, Alex, Astrid y yo, que somos los que está cada semana ahí estamos con todo el gusto del universo haciendo temas bonitos para todos ustedes. Ahora sí, cuídense mucho, que tengan una noche maravillosa. Mi nombre es Eric Soto y buenas noches. Esto fue la Coca-Cola FM 91.1. Ahí nos vidrios. Borra mi nombre de todas las frases que digas. Guarda silencio si vas a llamarme otra vez. No me pronuncies en vano si tu corazón sigue medio averiado. Que
que yo no merezco volver. Quema mis fotos, no es justo que sigan tu vida. Pierde a mis sombras y vuelve a seguirte otra vez. Ciérrame todas las puertas que cuando me fui se quedaron abiertas.